este momento para que todo quede registrado y se sube también y tener evidencias. Bien, voy a empezar con alguna frase un poco molesta para algunas personas, pero es menester mencionar porque nos recuerda algo, no es mi frase. No hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere escuchar. Toda la semana se ha venido mencionando cómo se tiene que trabajar en IACHE. Es más, el primer día llevamos toda una mañana explicándoles. El tercer día replicamos porque ya tenían ustedes ya los links. Y lamentablemente algunas personas de este curso, a la hora que debían rendir, no me entra, tengo problemas, me ha sacado de ahí. Se les ha dicho, por favor, es completa responsabilidad del estudiante tener una conexión que le permita realizar las pruebas en especial. Dos cosas, en clases que debe estar encendidas las cámaras, los micrófonos listos, su momento de pregunta y los materiales correspondientes. Y en la hora de dar las pruebas debe estar completamente listo su material para poder rendir la prueba. Conexión, tablet o computador o celular, lo que sea. Es completamente su responsabilidad. Y en esta ocasión, como tenemos Runa Chai, se coloca la fecha y la hora de inicio y de finalización. Si usted ingresa 3 minutos antes de la finalización, se va a cerrar inmediatamente. Todo eso se les va a explicar. Pero algunos, no sé, no puedo entrar, no tengo inconveniente. Ahorita me doy cuenta, ya se ha cerrado. Lo siento. Ya somos personas adultas, se les ha explicado con tiempo. Pues lamentablemente existen personas que no rindieron la prueba, como son Aguilar, Lema, y se quedan con cero, y Villota, que son tres personas sobre todo en química. Perdón, esto está en biología. Y en química creo que son las más personas, Aguilar, Lema y Villota. Entonces, cada una de las personas son responsables de todo lo que haga o deje de hacer. Igual ya saben ustedes qué días han entregado o no han entregado tareas. Como les he manifestado, para evitar inconvenientes, porque puede tener una nota ahí en el aula de Dunachai, pues ahí no subo ninguna nota, porque ahí le está calificando y van a tener inconvenientes, porque después van a mencionar. Pero si en el aula tengo yo 9 y usted me pone 6, el promedio. Entonces, no coloco ahí para evitar inconvenientes. Y se les vengo explicando en ese sentido. Yo tengo todos los datos aquí en las hojas que pasaré al sistema de Excel y de Excel pasaré a la plataforma de la unidad las notas respectivas. En la plataforma de Dunachai, uno se puede dar cuenta qué fecha se han enviado las tareas, cuándo debía usted enviar y las que ha enviado o no. Usted puede revisar completamente. Y ya hemos comprobado aquí, una persona sí le envié, revisamos y no hay nada. Entonces, no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Con esa indicación, sobre todo de química, vamos a pasar inmediatamente ya al trabajo del día de hoy, que es la quinta semana. Y es más, no les dejo simplemente con esa información. El día anterior, ni siquiera 3 o 4 días, día anterior. Envío el mensaje recordándoles, el día de mañana tenemos la prueba, tienen la prueba, ingresar a la hora que corresponde para tanto química como biología. Y ustedes ya saben, dependiendo el nivel, las características de preguntas, van a tener 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, etcétera. En esta ocasión les he dado como mínimo 25 minutos. Son 10 preguntas, significa que tiene 2 minutos y medio por cada pregunta. Ahora, si usted no ha estudiado y como está en casa, si en ese momento recién va a revisar su libro, sus anotaciones, claro, le va a hacer falta 3 horas. Y ahí dice, no me alcanzó el tiempo. Otras personas hicieron en muy cortísimo tiempo y tienen altas notas, tienen buenas notas. Como le había bloqueado las notas, no sé si pudieron ver, tengo notas más altas, Guatemala 9, Guerrero 9. Y notas bajas, Perugachi 2. ¿Y qué más? Sánchez Elba 2 en química. Los demás están ubicadas 5, 6, 7 en promedio.
Perfecto. Ustedes se darán cuenta si se han equivocado o no al revisar después en su libro. Con esto pasamos a la segunda parte, que es lo que corresponde a la semana 5. Sus tareas deben haber enviado hasta el día de ayer porque ya se cerraba automáticamente. Entonces, para la semana 5 tenemos la segunda parte, que son alquenos. Y las preguntas que estaban, las que he venido mencionando, tomar en cuenta alcanos, tomar en cuenta hibridación propia de alcanos SP3, alquinos SP2, alquinos SP. Así de sencillo. ¿Qué significa cada uno de eso? Vean el video de la clase correspondiente a ese día. Alquenos, el término eno significa que va a tener doble enlace en cualquier parte del carbono-carbono. Alcanos era un solo enlace. Tomar en cuenta los prefijos met, ed, prop, but, pen, ex, et, op, non, dec, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Igualito como en los alcanos. El prefijo o el sufijo, perdón, que va a cambiar es, termina en eno, ya no en ano, en eno. Entonces, al decir eno, significa que va a haber doble enlace. Tomado de su libro. Este grupo de hidrocarburos son insaturados porque tiene doble enlace, porque presentan ese doble enlace. Su fórmula molecular es CnH2n. Quitamos el más 2, solamente 2n porque tiene doble enlace. Bien, carbono, carbono, doble enlace en cualquier parte de la cadena. Entonces, no va a haber meteno, nunca va a haber meteno. Voy a repetir 4 veces y verán que han de escoger. Meteno, met significa un carbono. ¿Cómo se va a unir un carbono a sí mismo? No, imposible. Entonces, por eso necesita otro carbono para tener doble enlace. Entonces, mínimo, empezamos por eso. Aquí está desde el carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay carbono 1, porque no se puede enlazar para sí mismo. Entonces, por eso, doble enlace desde el carbono 2. Eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, teno, etcétera. Perfecto. Pero tal como estamos presentando aquí, está facilito. Lo que se debe indicar es en qué número de carbono es donde se tiene que colocar el doble enlace. Vamos a, ubicando más acá. En cuanto a la nomenclatura de los alquenos, tomado de su mismo libro, los alquenos lineales se nombran como los alcanos lineales, las siguientes modificaciones: terminación ano en eno, acabé de decirlo. Y segunda parte, la cadena principal se empieza a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Ese es importante. Veo una cadena, ya sabemos, veo ahí cadena lineal o ramificada. ¿Cuánto número de carbonos más largo? Número de carbonos más largo puede ser en forma lineal, izquierda, derecha, puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de arriba hacia la derecha, hacia la izquierda, lo que sea. Siempre busco la cadena más larga. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Si veo quién está abierto el micrófono, le saco del aula. Ya saben, por favor. Entonces, la cadena principal, ¿qué dice primero? En este, vemos, como vamos a hablar de alquenos, veo aquí hay una sola línea, entonces es alcano, una sola línea alcano. Aquí veo dos líneas, es alqueno. El momento que hay dos liñitas, es decir, doble enlace, se convierte en alqueno. Ya veremos la próxima semana si tiene tres líneas, es alquino. Entonces, alqueno. Y luego una línea, línea. Puede haber una línea, en otro lado otra línea. Listo, no hay problema. Puede haber. Lo importante es que en cualquier lado debe existir por lo menos carbono, carbono, dos enlaces, dos líneas. Aquí vemos. ¿Qué dice la segunda regla? Empezamos a numerar los carbonos desde el extremo más próximo. Es decir, si aquí empieza el carbono, ¿de dónde empieza el carbono el enlace? Uno, dos, tres, empieza el enlace. Si yo cuento desde acá, 1, 2, 3, 4, sería recién desde el 4 que empieza el carbono, el doble enlace. Entonces, no puede ser que yo cuente desde la derecha hacia la izquierda, por eso está en su libro así tachado, sino de la izquierda a la derecha, porque es desde el carbono más próximo, es decir, el más cercano al extremo. Entonces, aquí empezaría, donde empieza el doble enlace. Aquí empieza carbono 3. Y va hacia el carbono 4. Solamente me interesa dónde empieza el doble enlace.
¿Y cómo se numera entonces? En la numeración correcta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo está en su libro? El de arriba nos sirve porque sería, si le vamos desde este extremo hasta acá, hasta la izquierda, el carbono 4. Vea, clarito estoy mencionando. Si no entiende, revise el video las veces que sean necesarias. Primero, observo un doble enlace. Segundo, ubico el número de carbono donde inicia el doble enlace. Y ya tengo. Y por último, doy el nombre. Indico el número de carbono donde está el doble enlace. Aquí está. Primero, o por último, el apellido de este compuesto es el número de carbonos que tiene y terminado en eno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es hept. Y termina en eno, entonces, hepteno. Pero, ¿dónde está el doble enlace? ¿Dónde empieza? El número de carbono donde empieza, que es el 3. Entonces, 3 hepteno, eso es todo. 3 hepteno. Este 3 me está indicando que en el carbono 3 está el doble enlace. Está el doble enlace. Eso es todo. Aquí lo que tenemos que ver es el doble enlace. Si no pongo el número de carbono, su nombre no sirve. Su nombre no sirve. Solo en el caso del heteno no hace falta que ponga carbono 1. Simplemente heteno, porque son dos carbonos, nada más. Bien, aquí tenemos, voy primero, voy realizando todo el proceso que me dice la nomenclatura. Primero veo carbono, 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 listo. Tengo doble enlace, doble enlace. Si yo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, significa que este empieza del carbono 1, el doble enlace. No se olvide, voy numerando del doble enlace que esté más cercano a un extremo. Si yo numero desde acá, 1, 2, 3, recién en el 3 empezaría este doble enlace. Por lo tanto, la forma de numerar es el carbono más cercano a un extremo. Desde el inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Ahora, identifico en qué carbonos inicia el doble enlace. Inicia. Está en el carbono 1 y está en el carbono 3. Inicia el doble enlace. Entonces, ¿qué pongo? 1,3 hexadieno, di. El di está indicando doble enlace. Si fuesen tres enlaces dobles, trieno. Entonces, 1, 3 hexadieno. Porque son seis carbonos. Eso ya lo explicamos. Así de sencillo. Tiene que seguir practicando, buscar en internet, etc. Vamos continuando. Eso en carbonos como alquenos lineales. Pero como se dieron cuenta, yo les pongo lineales y ramificados. En ramificados veo dónde está el doble enlace. Primero, el doble enlace es el principal. El doble enlace es el principal. Y en la cadena más larga donde exista el doble enlace. Voy a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sería. 7 esta cadena lineal. Y estos de acá las tendría como posibles radicales. Veamos. Voy a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde aquí dando la vuelta hasta acá. Ya no sirve este de aquí lineal. Voy a contar 1, 2. No está el doble enlace. Siempre donde esté el doble enlace. Entonces, me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tengo la cadena principal. Tengo 9 carbonos. Entonces, no me sirve ni este lineal, este que está aquí. Ni tampoco el de acá, pero sí me sirve este de acá, en forma de U. Ahora, una vez que encontré cuál es la cadena más larga, donde está doble enlace, entonces ubico el extremo más próximo al doble enlace. Voy a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 empezaría hacia el 6 el doble enlace, carbono 5. Voy teniendo en mi mente, o si no escribo aquí arriba. Y yo comienzo a numerar desde acá abajo. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4, si yo numero desde aquí, estaría el doble enlace. Por lo tanto, la numeración empieza desde acá, no por donde yo quiera. Revise bien este video, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, la numeración viene desde aquí a acá. Por eso está en su libro. Está clarito. Estoy mencionándole. Repita el video las veces que sean necesarias para que usted ubique cómo tiene que nombrar los compuestos. Y recuerde que en adelante trabajos, pruebas,
serán basadas en compuestos. Si no aplica bien las reglas, pues no le servirá absolutamente de nada porque tendrá pésimas notas. Bien, entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué hace? Tengo aquí un radical y otro radical. Tengo el radical metil, que ya vimos anteriormente, por eso es importante conocer los radicales. Metil. Entonces ya tengo. ¿Cuál sería primero? Se nombra los radicales. En el carbono 3 y en el carbono 7 están metil. Entonces, 3,7-dimetil, porque son dos veces. 3,7-dimetil. Aquí está. 3,7-dimetil. Y ahora sí, como ya no hay más radicales, voy a indicar dónde se encuentra el doble enlace. 4. ¿Y cuántos carbonos hay en la cadena principal? 9. 4-noneno. Repito. 3,7-dimetil. 4, como son 9, noneno. Perfecto. Vamos a este de acá. Como ya descubrí que hay doble enlace, ese tiene que ser la cadena principal. ¿Cuánto de acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forma lineal. Voy el doble enlace que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para acá. Entonces no me sirve enlacer para acá. 8 ganaría si es que solamente existieran esos. Pero todavía tengo este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadena más larga es 9. Aplico la segunda regla. Extremo más cercano al doble enlace. Si yo cuento de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el carbono 6 estaría el doble enlace. Pero si yo cuento desde acá, 1, 2, 3, en el carbono 3 empieza el doble enlace. Entonces, tengo que numerarle desde este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verá que estoy yendo paso a paso y con la ayuda del mouse, explicándole por qué no puedo yo colocar los números o como yo quiera los nombres. Por eso no vamos a poner nombrar correctamente. Entonces, tengo esa particularidad y ahora sí. Tengo aquí este que sería, aquí le puedo encerrar, como puedo poner en el cuaderno, sería metil y aquí tengo etil. Tomamos en cuenta orden alfabético, tal como dice la regla. Eso ya lo vimos la semana anterior. Primerito es la E, etil. Entonces, ¿en qué carbono está 4? 4 etil, 7 metil y ahora sí, 3 noneno, noneno. En el carbono 3 está el doble enlace. Entonces voy a repetir por última vez. Ya numeré los carbonos. Ya encontré cuáles son los radicales. Metil, etil. En orden alfabético se numeran. 4 etil. 7 metil. 3 noneno. Ese es el nombre. Entonces ya acabé yo de mencionar en la cadena ramificada de alquenos. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí está. No olvidemos la cadena principal que tenga doble enlace. Entonces, como está aquí el extremo, ya no hace falta contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 va a ser penteno. El apellido va a ser penteno. 1 penteno, porque está el carbono 1. Ya voy haciendo rápido. En el carbono 2 está metil. En el carbono 4 está metil. Entonces tengo 1, 4, 4. Trimetil, porque hay tres metiles. 1, 4, 4, trimetil, 1, penteno. Eso es todo. Ese es el nombre de este compuesto. No hay otro nombre. Aquí tenemos los dos. Puedo empezar a contar de aquí o de acá. No hay problema. 1, 2, 3, 4, porque los dos empezarían en el carbono 1. Entonces no hay problema. 1, 2, 3, 4. Ya tengo en el carbono. No hay más, es lineal. Tengo 1, 1, 2, 3, 1, empieza el doble enlace. 1, 3, butadieno, porque está dos veces el heno. 1, 3, butadieno. Eso es todo. Son cómo nombrar los alquenos, partiendo igual de lo que tuvimos la semana anterior, los alcanos. Siempre observando que existe doble enlace. Al existir en cualquier parte un doble enlace, es alqueno. Y aplico las reglas que se les ha explicado. Si no entiendo las reglas, lea, revise el video, revise el otro video que se les ha entregado y realice bien el trabajo. Si no hace su trabajo, si espera solamente aquí en las clases hacer alguna cosa, estamos fregados. Tendrá que esperar el próximo tercer curso para hacer bien las cosas.
Isomería de los alquenos. Esto es importante y que se tomará también para las pruebas. Igual como el anterior, isomería significa que tiene el número de carbonos, número de hidrógenos, pero aquí están ubicados en diferente forma los radicales. Pero tiene número de carbonos y hidrógeno igual. En cuanto a estas estructuras, debemos tener opciones en cuanto a la posición, los isómeros cis, misma posición respecto al doble enlace, y trans, diferente posición a la función. Bueno, aquí tenemos dos carbonos y están abiertos. Carbono, carbono, son simétricos, esa es la primera parte, son simétricos. Aquí en la parte superior tenemos un metilo y un metilo. Entonces, se empieza con la palabra o con el prefijo cis, cuando se trata de isómeros cis, cuando un radical, en este caso el radical sería metilo, se encuentran al mismo nivel, tanto un lado como otro. Ese es isómero cis. Entonces, ¿qué tenemos? Ojo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Hay cuatro carbonos. Hay cuatro carbonos, primera situación. Entonces va a ser buteno. ¿En dónde está el doble enlace? 1, 2, en el carbono 2, 2 buteno. Y ahora sí, cis, que estamos mencionando que estaría aquí CH3, CH3. Cis buteno, en el mismo nivel. Cis buteno, y los otros están con hidrógeno. Cis porque está en el mismo nivel. Y trans, cuando está en diferente nivel, o están en extremos. Entonces, este de aquí se ha venido acá y el hidrógeno sube acá. Pero sigue siendo el mismo, siguen siendo isómeros. Pero ya no se llama cis. Sigue siendo 2-buteno, sigue siendo 2-buteno. Pero ya está aquí abajo y acá arriba. Eso se llama trans. Trans 2-buteno. Esas son las isomerías, sobre todo de los alquenos. Se utiliza muchísimo estos prefijos cis y trans. Ustedes deben haber escuchado las famosas grasas trans. Se llaman grasas trans porque tienen, así como este, uno abajo y otro arriba, sus radicales. Eso es todo. Nada más. Y algunos pregunten ahí cuando dicen, cuidado, no coma grasas trans. ¿Por qué? Se va a hacer igual a la cis. Lo único que cambia es la ubicación. Pues la ubicación tiene otras características o propiedades. Pero muchos hablan, las trans, han de haber escuchado. Las grasas trans, las trans. Es esta situación de ubicación de carbonos. Cis al mismo nivel, trans en diferente nivel. ¿Qué radicales? Eso es todo en isomería. Entonces, cis grupo funcional al mismo nivel, mismo lado, mismo lado. Y grupo trans, grupo funcional en diferente nivel o diferente lado. Grupo funcional. Ahí está. Son radicales. Perfecto. También podemos constar isomería geométrica debido a la imposibilidad de rotación del doble enlace. Doble enlace no puede entrar. Aquí tenemos Z3-metil. Ya vamos a ver los grupos de mayor prioridad, están en Z. A ver, Z3-metil, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se olviden, cadena larga, más larga. Y así se presentan. Entonces, tenemos Z, porque van a estar en la parte baja. Los grupos de mayor prioridad están al mismo lado del doble enlace. Ya no va a ser cis ni trans, sino en el mismo lado están los de mayor cantidad o los de mayor importancia. Entonces, Z sería 3-metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sería alteno. ¿Pero en qué carbono está el doble enlace? En el carbono 3. Entonces, el nombre es Z3-metil, 3-hepteno, nada más. Y acá, en cambio, está el grupo principal y el otro a los dos lados, así como que fuese trans, pero no son trans. A esto se les coloca E. Entonces, E3-metil, 3-hepteno. Lo único que va a cambiarse es la letra. Casi similar a lo que estaba acá, que era solito, que era cis hacia arriba y trans en diferente, pero aquí no son cis ni trans. Z y E. Eso es todo. Eso es todo. Pero para que no tengan inconvenientes, esto se utiliza mucho, sobre todo en química orgánica, química aplicada a los alimentos, etcétera, química de nanotecnología, para darnos cuenta características como están. Porque normalmente usted numera los carbonos y se llamarían, si no tenemos así, se llamaría 1, 2, 3, 4, se llamaría 2,
Dos butenos, nada más, dos butenos. Si no estarían en ese sentido. Entonces, dense en cuenta que en química orgánica, la ubicación en el espacio es importantísima para dar los nombres más específicos y determinar las características. Entonces, ustedes pueden revisar en internet lo que son grasas cis y grasas trans. Para los que faltaron el día de hoy, lamentablemente, voy a repetir los nombres: Aguilar, que anda faltando bastante, Lema, Peñafiel y Silva, tienen que realizar la tarea de clase solamente los cuatro estudiantes. Y dice: coloque la fórmula de los siguientes compuestos de eteno: 1-hexeno, 4-metil, 1-eteno, 3-metil, 1-4-hexadieno. Y escriba un ejemplo que demuestre isomería de alqueno, cis y trans. Lo que acabé de mencionar aquí, puede buscar en internet, etcétera. Entonces, eso es lo que tienen que realizar, jóvenes, y nos veremos en la hora de biología, sin olvidarse que la próxima semana es la clase número 6 de química. Perfecto, nos estaremos viendo en unos minutos. ¿Alguna pregunta? Yo dicen, estoy con falla del internet, dicen. ¿Quién es el que habla, señor Darío Silva? Señor Sí. Silva, vuelvo a repetir. Usted primero tiene falta, usted ingresó mucho después de lo que tomé lista, así haya ingresado porque está abierto. Usted Sí, tiene que hacer el sí. trabajo de inasistencia, usted tiene falta. Entonces, el asunto de internet para todos, como se les ha comentado, no es ahorita, es desde el primer día de clase. Es completa responsabilidad de cada estudiante tener el material necesario, incluido internet, para poder acudir a las clases. Es más, está apagada la cámara, no está, si en biología ingresa así, pues tendrá una nota posiblemente de 7 o 6, porque es la exigencia que estén encendidas las cámaras para poder apreciar y ver que están trabajando. Os repito, es responsabilidad de cada estudiante el que tenga su material correspondiente para asistir a clases y para las pruebas y exámenes correspondientes. Entonces, creo que estamos claros en esa situación.